Number 1. De. From. Él es de la ciudad de Nueva York. Él es de la ciudad de Nueva York. He is from New York City. Number 2. Que. That. Esa es la chica que me gusta. Se llama Ángela. Esa es la chica que me gusta. Se llama Ángela. That is the girl that I like. Her name is Angela. Number 3. No. No. Don't. No hagas eso. No me gustan esas cosas. No hagas eso. No me gustan esas cosas. Don't do that. I don't like those things. Number 4. Ah. Two. Vámonos. Quiero ir a otro lugar mejor. Vámonos. Quiero ir a otro lugar mejor. Let's go. I want to go to a better place. Number 5. La. The. Feminine. Andrea es la estudiante más inteligente y además la mejor hermana. Andrea es la estudiante más inteligente y además la mejor hermana. Andrea is the smartest student as well as the best sister. Number 6. El. The. Masculine. El verano es definitivamente el momento más caluroso del año. El verano es definitivamente el momento más caluroso del año. Summer is definitely the hottest time of the year. Number 7. Y. And. Los niños y las niñas disfrutaron mucho del paseo al zoológico y al parque. Los niños y las niñas disfrutaron mucho del paseo al zoológico y al parque. The boys and girls really enjoyed the trip to the zoo and the park. Number 8. Es. Is. Mi problema no es mi trabajo. Mi problema es lo lejos que queda. Mi problema no es mi trabajo. Mi problema es lo lejos que queda. My problem is not my job. My problem is how far it is. Number 9. En. In. Estoy feliz. Conseguí helado en la nevera y galletas en la despensa. Estoy feliz. Conseguí helado en la nevera y galletas en la despensa. I'm happy. I found ice cream in the fridge and cookies in the pantry. Number 10. Lo. The. Him. It. Masculine. Lo echaron a la calle. Creo que no debieron hacerlo. Lo echaron a la calle. Creo que no debieron hacerlo. They threw him out on the street. I think they shouldn't have done it. Number 11. Un. A. An. Masculine. Un niño se acercó a mí con un animal en sus brazos. Un niño se acercó a mí con un animal en sus brazos. A youngster approached me with an animal in his arms. Number 12. Por. By. Él fue escogido para el equipo por el entrenador. Él fue escogido para el equipo por el entrenador. He was chosen for the team by the trainer. Number 13. ¿Qué? What? ¿Qué motivo tienes para hacer todo esto? ¿Qué motivo tienes para hacer todo esto? What reason do you have for doing all of this? Number 14. Me. I. Me. Me parece que no deberías gritar. Me merezco respeto. Me parece que no deberías gritar. Me merezco respeto. I think you shouldn't scream. I deserve respect. Number 15. Una. A. An. Feminine. Mi mamá es
una persona que cuida a los suyos. Mi mamá es una persona que cuida a los suyos. My mother is a person that takes care of her own. Number 16. Te. You. Es algo que te enseñé cuando eras pequeño. Es algo que te enseñé cuando eras pequeño. It's something that I taught you when you were small. Number 17. Se. He, she, it. Neutral gender. Se cayó por el acantilado. No pudo salvarse. Se cayó por el acantilado. No pudo salvarse. He, she, it fell off the cliff. He, she, it couldn't save itself. Number 18. Los, the. Plural masculine. Los niños han estado jugando todos los días. Los niños han estado jugando todos los días. The children have been playing every day. Number 19. Con. With. Por favor, me da una hamburguesa con queso y papas fritas. Por favor, me da una hamburguesa con queso y papas fritas. Give me a cheeseburger with fries, please. Number 20. Para. For. Aquí tengo un regalo para mí y otro para ti. Aquí tengo un regalo para mí y otro para ti. Here I have a gift for me and another for you. Number 21. Me. My. Mi carro está estacionado ahí. Mi carro está estacionado ahí. My car is parked there. Number 22. Está. Is. ¿Dónde está tu hermano, Carlos? ¿Dónde está tu hermano, Carlos? Where is your brother, Carlos? Number 23. Si. If. Si tienes hambre, hay pollo en la nevera. Si tienes hambre, hay pollo en la nevera. If you're hungry, there's chicken in the fridge. Number 24. Sí. Yes. Sí, señor. Acá tenemos una mesa para usted y su familia. Sí, señor. Acá tenemos una mesa para usted y su familia. Yes, sir. We have a table over here for your family and yourself. Number 25. Pero. But. Ella era muy amorosa, pero aún estaba dolida. Ella era muy amorosa, pero aún estaba dolida. She was very loving, but she was still in pain. Number 26. Las. The. Plural feminine. Las hermanas eran muy unidas y se contaban todo. Las hermanas eran muy unidas y se contaban todo. The sisters were very close and told each other everything. Number 27. Bien. All right. All right. Por suerte, todo en la casa seguía bien. Por suerte, todo en la casa seguía bien. Luckily, everything at home was still all right. Number 28. Yo. I. Yo quiero lograr todo lo que me propongo. Yo quiero lograr todo lo que me propongo. I want to achieve everything I set out to do. Number 29. Su. His, her, its. El carro ya no anda. Su motor está dañado. El carro ya no anda. Su motor está dañado. The car no longer works. Its engine is damaged. Number 30. Eso. That. Ya deja eso. Te lo he dicho mil veces. Ya deja eso. Te lo he dicho mil veces. Stop that already. I've told you 1,000 times. Number 31. Aquí. Here. Yo nunca he estado aquí antes. ¿De qué hablas?
Yo nunca he estado aquí antes. ¿De qué hablas? I have never been here before. What are you talking about? Number 32. Del. Of the. From. Dicen que esas tormentas provienen del Caribe. Dicen que esas tormentas provienen del Caribe. They say that those storms come from the Caribbean. Number 33. Al. To the. At the. Tenemos que ir al gimnasio. Ya nos estamos poniendo gordos. Tenemos que ir al gimnasio. Ya nos estamos poniendo gordos. We have to go to the gym. We're getting fat. Number 34. ¿Cómo? As, like. Esto tiene que seguir como si nada hubiese pasado. Esto tiene que seguir como si nada hubiese pasado. This has to continue as if nothing had happened. Number 35. Le. Him, her, it. Le fui a dar un abrazo, pero ella no quiso recibirlo. Le fui a dar un abrazo, pero ella no quiso recibirlo. I want to give her a hug, but she rejected it. Number 36. Tú. Your. Tienes que hacer algo por tu problema de memoria. Tienes que hacer algo por tu problema de memoria. You have to do something about your memory problem. Number 37. Más. More. Basta. Ya no quiero vivir más en esta casa. Basta. Ya no quiero vivir más en esta casa. Enough. I don't want to live in this house anymore. Number 38. Todo. All. Everything. Por favor, te comes todo lo que tienes enfrente. Por favor, te comes todo lo que tienes enfrente. Please, eat everything you have on your plate. Number 39. Ya. Already. Now. Disculpa. No esperaba que ya estuvieras aquí. Disculpa. No esperaba que ya estuvieras aquí. I'm sorry. I didn't expect you to be here already. Number 40. Muy. Very. Tu hijo ha crecido bastante. Está muy grande. Tu hijo ha crecido bastante. Está muy grande. Your son has grown a lot. He's very big. Number 41. Esto. This. Pienso que esto ya parece ser un problema de todos. Pienso que esto ya parece ser un problema de todos. I think that this looks like it's a problem for everyone. Number 42. Vamos. Come on, we're going. Si seguimos como vamos, esto no acabará bien. Si seguimos como vamos, esto no acabará bien. If we continue as we're going, this won't end well. Number 43. Ah. Has. Este ha sido el día más aburrido y absurdo del año. Este ha sido el día más aburrido y absurdo del año. This has been the most boring and absurd day of the year. Number 44. Ahora. Now. Quiero que venga ahora mismo para hablar con él. Quiero que venga ahora mismo para hablar con él. I want him to come right now so that I can speak to him. Number 45. Esta. This. Feminine. Esa me había gustado, pero esta me gusta más. Esa me había gustado, pero esta me gusta más. I had liked that one, but I like this one more. Number 46. Hay. There is. There are. Hay personas que no quieren que estemos juntos, ¿sabes? Hay personas que no quieren que estemos juntos, ¿sabes? There are people that don't want us to be together, you know? Number 47. Estoy. I am.
Lo que no entienden es que estoy ocupado ahora. Lo que no entienden es que estoy ocupado ahora. What they don't get is that I am busy right now. Number 48. Algo. Something. Si tienes algo que decir, mejor hazlo ahora. Si tienes algo que decir, mejor hazlo ahora. If you have something to say, better say it now. Number 49. Tú. You. Tú eres la culpable de que esto haya ocurrido. Tú eres la culpable de que esto haya ocurrido. You are the culprit of all of this. Number 50. Tengo. I have. Lo que no saben es que tengo un plan secreto. Lo que no saben es que tengo un plan secreto. What they don't know is that I have a secret plan. Number 51. Así. Like that. No es justo que te comportes así conmigo. No es justo que te comportes así conmigo. It's not fair that you behave like this with me. Number 52. Nada. Nothing. Cuando llegué, descubrí que no había quedado nada. Cuando llegué, descubrí que no había quedado nada. When I arrived, I discovered that nothing remained. Number 53. Nos. We. Us. Nos han estado pidiendo mucho dinero últimamente. Nos han estado pidiendo mucho dinero últimamente. They have been asking for a lot of money from us lately. Number 54. ¿Cuándo? When? Solo llámame cuando me necesites y yo vendré corriendo. Solo llámame cuando me necesites y yo vendré corriendo. Just call me when you need me and I'll come running. Number 55. ¿Cómo? How? Mi mamá quiere saber cómo fue que hiciste este desastre. Mi mamá quiere saber cómo fue que hiciste este desastre. My mother wants to know how it was you did this disaster. Number 56. Él. He. Él era un chico de la ciudad. Ella, una sencilla campesina. Él era un chico de la ciudad. Ella, una sencilla campesina. He was a big city boy, she a simple peasant. Number 57. Sé. I know. Sé que las cosas en este país han cambiado. Sé que las cosas en este país han cambiado. I know that things in this country have changed. Number 58. Estás. You are. You're. Aún espero que me digas que estás bromeando. Aún espero que me digas que estás bromeando. I'm still waiting for you to tell me that you're joking. Number 59. Solo. Alone. Masculine. Por favor, me gustaría que no me dejes solo. Por favor, me gustaría que no me dejes solo. Please, I'd like it if you didn't leave me alone. Number 60. Oh, or. Me pusieron a escoger entre comer pollo o carne. Me pusieron a escoger entre comer pollo o carne. They made me pick between eating chicken or meat. Number 61. Quiero. I want. Lo que pasa es que quiero tenerlo todo. Lo que pasa es que quiero tenerlo todo. The thing is, I want to have it all. Number 62. Este. This. Ha habido momentos incómodos, pero este supera a todos. Ha habido momentos incómodos, pero este
supera a todos. There have been awkward moments, but this one surpasses them all. Number 63. Tiene. Has. El niño tiene fiebre alta. Abrígalo. El niño tiene fiebre alta. Abrígalo. The child has a high temperature. Cover him up. Number 64. Gracias. Thank you. Por todo lo que has hecho. Gracias. Por todo lo que has hecho. Gracias. For everything that you've done. Thank you. Number 65. He. I have. I've. He estado pensando y tienes razón. He estado pensando y tienes razón. I've been thinking and you're right. Number 66. Puedo. I may. I can. May I? Can I? ¿Puedo ir? Sí, creo que puedo. ¿Puedo ir? Sí, creo que puedo. May I go? Yes, I believe I may. Number 67. Bueno. Good, well. Bueno. No todo pudo ser tan bueno como creíamos. Bueno, no todo pudo ser tan bueno como creíamos. Well, not everything turned out as good as we thought. Number 68. Soy. I am. Por todo lo que hice, soy un estúpido. Por todo lo que hice, soy un estúpido. For everything that I did, I'm an idiot. Number 69. Era. Was. Él esperaba volver a ser lo que era antes. Él esperaba volver a ser lo que era antes. He hoped to return to being what he was before. Number 70. Ser. Be. Siempre he querido ser un millonario. Siempre he querido ser un millonario. I've always wanted to be a millionaire. Number 71. Ves. Time. Bueno, esperemos que sea la última vez que pase. Bueno, esperemos que sea la última vez que pase. Well, let's hope it's the last time it happens. Number 72. Hacer. Do. Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. So much to do and so little time to do it. Number 73. Todos. Everybody. All. ¿Por qué todos nos miran con esa cara? ¿Por qué todos nos miran con esa cara? Why are they all looking at us like that? Number 74. Ella. She. Her. Es la primera vez que hablo con ella. Es la primera vez que hablo con ella. It's the first time I've spoken to her. Number 75. Son. They are. ¿Piensas que ellos son los involucrados en esto? ¿Piensas que ellos son los involucrados en esto? Do you think that they are the ones involved in this? Number 76. Fue. It was. Creo que fue una hermosa experiencia para todos. Creo que fue una hermosa experiencia para todos. I think it was a beautiful experience for all. Number 77. Eres. You are. Para mí, eres lo más bello que existe. Para mí, eres lo más bello que existe. To me, you are the most beautiful thing that exists.
Number 78. Usted. You, formal. ¿Usted piensa que las cosas puedan mejorar acá? ¿Usted piensa que las cosas puedan mejorar acá? Do you believe that things can improve here? Number 79. Tienes. You have. A veces, solo tienes que creer y confiar en ti mismo. A veces solo tienes que creer y confiar en ti mismo. Sometimes, you only have to trust and believe in yourself. Number 80. Puede. Can. Sí se puede lograr si te lo propones. Sí se puede lograr si te lo propones. You can accomplish it if you put your mind into it. Number 81. Señor, sir, gentleman. Señor, ¿me puede decir la hora, por favor? Señor, ¿me puede decir la hora, por favor? Sir, could you give me the time, please? Number 82. Ese. That. Quisiera saber si alguna vez ese hombre te ha saludado. Quisiera saber si alguna vez ese hombre te ha saludado. I'd like to know if that man has ever said hello to you. Number 83. Voy. I'm going. Te escribo para decirte que voy a visitarte pronto. Te escribo para decirte que voy a visitarte pronto. I'm writing to let you know I'm going to visit you soon. Number 84. ¿Quién? Who? ¿Será que podrán decirme quién fue el culpable? ¿Será que podrán decirme quién fue el culpable? Can somebody tell me who the culprit is? Number 85. Casa. Home. Ya es tarde. Quiero irme a casa a descansar. Ya es tarde. Quiero irme a casa a descansar. It's late. I want to go home to rest. Number 86. Creo. I believe. Yo no creo que las cosas estén tan graves así. Yo no creo que las cosas estén tan graves así. I don't believe that things are that bad. Number 87. ¿Por qué? Because. No he ido más porque tengo una semana enferma. No he ido más porque tengo una semana enferma. I haven't gone anymore because I've been sick for a week. Number 88. Tan. So. Hay cosas que son tan obvias que son imposibles de negar. Hay cosas que son tan obvias que son imposibles de negar. There are things so obvious that they cannot be denied. Number 89. Favor. Favor. Si yo te pidiera un favor, ¿lo harías? Si yo te pidiera un favor, ¿lo harías? If I asked you to do me a favor, would you do it? Number 90. Hola. Hello. Hola a todos. Espero que estén bien. Hola a todos. Espero que estén bien. Hello, everybody. I hope you're all okay. Number 91. ¿Dónde? Where? ¿Dónde están las personas que dudaron de nosotros? ¿Dónde están las personas que dudaron de nosotros? Where are the people who doubted us before? Number 92. Nunca. Never. Era algo que nunca había visto en su larga vida. Era algo que nunca había visto en su larga vida. It was something he had never seen in his long life. Number 93. Sus. There. Habían conseguido sus primeros éxitos con el proyecto. Habían conseguido sus primeros éxitos con el proyecto. They have found their first successes with the project.
Number 94. Sabes, you know. A veces sabes que las cosas están mal por instinto. A veces sabes que las cosas están mal por instinto. Sometimes you know things are bad just by instinct. Number 95. Dos. Two. Yo tenía dos razones para quedarme y 100 para irme. Yo tenía dos razones para quedarme y 100 para irme. I had two reasons to stay and 100 to leave. Number 96. Verdad. True. Truth. La verdad es que ya el mundo no es el mismo. La verdad es que ya el mundo no es el mismo. The truth is that the world is no longer the same. Number 97. Quieres. You want. Ojalá pudieras decirme qué es lo que quieres. Ojalá pudieras decirme qué es lo que quieres. If only you could tell me what it is you want. Number 98. Mucho. A lot. Plenty. En la vida moderna hay poco amor y mucho conflicto. En la vida moderna hay poco amor y mucho conflicto. In modern life, there is little love and a lot of conflict. Number 99. Entonces. So, therefore. Entonces, a partir de ese momento, todos lo respetaron. Entonces, a partir de ese momento, todos lo respetaron. Therefore, from that moment onwards, everybody respected him. Number 100. Estaba. Was. Esa noche, él estaba manejando el auto. Esa noche, él estaba manejando el auto. That night, he was driving the car. Thank you.